luego ya hacemos otro operativo identificar en Villa del Rosario, siempre priorizando a las personas mayores de 60 años y con factores de riesgo. Cuando decimos factores de riesgo, nos referimos a personas que tengan enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes y alguna enfermedad como cáncer o como insuficiencia renal. Todas esas personas que se acerquen, sobre todo si han estado en contacto con alguna persona que tenga diagnóstico positivo de COVID. Bueno, hoy trabajando justamente, si bien no se había dado mucha información porque se terminó de cerrar, si bien se había elegido este lugar, vemos que la gente sigue interiorizándose en el tema, viene, hace su consulta. Sí, queremos agradecer la participación, la gente viene, más allá de frío, calor, llueva, se acerca mucho. También es importante que la gente es muy sincera con respecto a la relación que ha tenido con otras personas o con quienes convive, lo cual nos permite hacer un trabajo más exhaustivo a nivel epidemiológico. Y también lo importante es que se acercan niños, gente grande. Eso también es interesante porque a veces nosotros ya sabemos que hay un grupo etario que tiene mayor contacto y por lo tanto son mayores los casos que se dan en las personas de entre 25 y 45 años. Pero eso no quita que haya personas de menor edad o mayor edad que puedan adquirir el virus. Ceci, ¿las personas que hoy se hacen los hisopados o los tests se van ya con el resultado de acá? No todas. Las personas que se hacen el hisopado de PCR no, van a tener que esperar hasta que se procese la muestra. Las personas que se hacen el test rápido y el test de antígeno, que es un hisopado rápido, se van con el resultado hoy. ¿De qué depende que se haga uno u otro estudio? El hisopado rápido o test de antígeno se hace a las personas que tienen sintomatología compatible con COVID-19. Cuando la persona le da negativo ese hisopado y tiene estos síntomas, tenemos que hacer una PCR para realmente confirmar el negativo. Y las personas que tienen riesgo porque son mayores de 60 años o tienen una comorbilidad y conviven con una persona que es positiva, pero no presentan ningún síntoma, les hacemos una PCR. ¿Sí? Ceci, ¿hay un límite en cuanto a los hisopados, los test hoy? Porque de forma voluntaria se acercaron. Sí, nosotros en general el límite lo tenemos en cuanto a la capacidad del recurso humano de poder testear y tratando de apuntar al grupo que es de mayor complejidad o mayor riesgo. Por lo general nuestro límite es entre aproximadamente los 100 testeos. Es el promedio que manejamos, entre 100 y 120 testeos. Bueno, lo que se dio a conocer justamente de que, bueno, va a ser un lugar fijo aquí en el aire donde ustedes van a estar trabajando y que esto también les va a dar la posibilidad, ¿no?, de venir más seguido, hacer como un cronograma de actividades. Sí, también permite que la gente ya sepa de antemano dónde va a ser, se acerque, tenga una referencia. Este espacio de aire está siempre disponible, más allá del identificar, donde uno también puede acercarse a hacer una consulta si tiene alguna duda. Después del identificar se va a hacer aquí, lo cual también es un espacio que ya está preparado en relación a la bioseguridad. No hay que hacer muchos cambios porque ya está preparado la entrada, el ingreso de las personas, la salida de las personas, los espacios disponibles, las mesas, así que es más seguro para nosotros también. En cuanto a la cantidad de personal trabajando, ¿es la misma que en ediciones anteriores? Sí, es la misma que en ediciones anteriores. En general es la misma gente que siempre se encarga de hacer el operativo y que ya tiene un training también en esto. Bueno, únicamente vienen las personas que tienen algún síntoma, algunas personas que han tenido algún contacto estrecho. Personas con síntomas. Personas que hayan tenido contacto estrecho con una persona con diagnóstico positivo. Personas mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas.